Desde hace dos semanas, el comercio ha girado en torno a las madres nicaragüenses, donde las flores son ese detalle especial para regalar este 30 de mayo. Hay diversidad de arreglos en FOMI, naturales, todos con bellas decoraciones. Pues yo en lo personal satisfecha desde la semana pasada, porque ya los pedidos, pues ya gracias a Dios, pues se han cumplido. Y esperando a todos, ¿verdad? Nuestro amigo en Facebook, a todas las personas que ya nos conocen en nuestras redes sociales, pues pidiendo todavía pues de que los pedidos pues pueden hacerse todavía de hoy para mañana. Estamos ofreciéndole buquete, estamos ofreciéndole así de estos buquetes pequeños. Ahí tenemos precio de 200, 300, 500 Córdoba, todo va en dependencia de los detalles que el cliente quiere que se le coloque al buquete. Hay este arreglo florales de 700, 800 Córdoba y también pues estamos esperando también expectativas que se vendan las flores y los girasoles este año. ¿Cuáles son las flores más buscadas para la madre? La ecuatoriana. Sí. ¿Cuál es esa? La ecuatoriana, como podemos observar, esta es la ecuatoriana, la roja. Como podemos observar, esta es la que se está vendiendo por el momento. Pues también tenemos la blanca, la rosada, la celeste, la azul. También les ofrecemos todo tipo de colores. ¿Qué le regala ella además de rosa usted a la madre de sus hijos? Pues normalmente a veces vamos a cenar o vamos a almorzar. O hacemos almuerzo también en la casa porque también esperamos a los hijos que lleguen a visitarla. Y así compartimos en familia. También podrá encontrar otros regalos como tazas con chocolates, globos y otros tantos artículos para regalar a mamá. Los precios varían tal vez de 80 Córdoba, de 100, 120, 130, depende a cómo lo quieran. Tienen juegos de vajilla, juegos de pana, juegos de balde, de pichele, de todo un poco. ¿Y cómo ha estado la venta para la madre? Pues ha estado bastante bien, gracias a Dios. Los comerciantes del mercado Roberto Güemes expresaron que mantendrán los descuentos especiales para que las madres puedan recibir ese detalle bonito y especial. Tania Sirias, TV Noticias.